Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El último día del Papa Benedicto XVI como líder de la Iglesia Católica. Benedicto XVI saludó a los cardenales en el Vaticano y prometió la obediencia incondicional a su sucesor. Una audiencia general en la Plaza de San Pedro a modo de adiós. El Papa se despide sin estridencias, sin grandes actos, aunque ayer asistieron más de 150.000 personas a ver al pontífice. Hoy pondrá fin a su papado a las 8 de la tarde, hora de Europa. Los príncipes de la Iglesia ya están en Roma y a partir del viernes se reunirán para decidir cuándo votarán al nuevo Papa en el cónclave. Es muy probable que sea a mediados de marzo. Castel Gandolfo, la residencia papal veraniega, recibe a Benedicto por última vez. Pasará allí 2 meses antes de mudarse al monasterio en los Jardines Vaticanos, donde discurrirá su retiro. Benedicto XVI se retira, pero deja un encargo a su sucesor, un dossier secreto con las intrigas vaticanas que, según muchas voces, han forzado la primera renuncia papal en 7 siglos.